través de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la información más relevante. A bordo de su motocicleta, abatido a balazos, fue como murió ayer un elemento de la Corporación de Policía de Purísima del Rincón, 2 horas antes de la toma de protesta en el Congreso local de Carlos Samarripa como fiscal general del estado. Esa fue la primera víctima cobrada ayer de un total de 3 heridos más y 2 mujeres encontradas en las calles de León e Irapuato con signos de violencia. Desde enero a la fecha, 15 planteles educativos fueron atacados por ladrones. Se llevaron equipo de cómputo y tecnología. Así lo denunció Fernando Trujillo, delegado en León de la Secretaría de Educación. La zona de Las Joyas es en donde se han registrado más casos en la ciudad. El funcionario detalló que los ladrones se meten a las aulas, se llevan mobiliario y vandalizan los salones. Son 15 escuelas lo que va de enero a la fecha. ¿Y lo que se llevan los ladrones principalmente no es eso? Pues se caracteriza por bienes de tecnología, es lo que se caracteriza. Mencioné en algún otro medio que lo que nos llama mucho la atención es el tema del vandalismo. Es el sentido o algún sentido de destruir. Los horarios y las fechas para los octavos de final de la Copa MX fueron dados a conocer este jueves por parte de la Liga y el Club León. El Club León estará visitando a los Bravos en la cancha del Estadio Benito Juárez el próximo 27 de febrero a las 21:15. Otros duelos atractivos son el América contra Pachuca, que se disputará el martes 26 de febrero en la cancha del Estadio Azteca y Guadalajara contra el campeón del ascenso MX, el Atlético San Luis. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Checa la información completa en nuestro portal, estate pendiente de nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te trae otro corte informativo.